everyone. I am delighted to welcome President-elect Humala to the State Department. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de darle la bienvenida al presidente Humala al Departamento de Estado. We are looking forward to working with the president-elect when he assumes office in just a short time. He has a very big agenda in front of him, and the United States stands ready to be his partner. Anticipamos con gran alegría trabajar con el presidente electo una vez que asuma la carga de la presidencia en Perú. Sé que tiene una agenda sumamente importante por delante y los Estados Unidos está dispuesto a ayudarle en lo que pueda. So, President-elect, I look forward to discussing many matters with you, and again, warm welcome to the United States and to the State Department. Señor presidente electo, será una alegría para mí poder hablar de una serie de temas con usted hoy y quiero otra vez darle una cálida bienvenida a los Estados Unidos y al Departamento de Estado. Yo por mi parte me siento muy contento de estar aquí visitando el Departamento de Estado de un país con el cual tenemos relaciones importantes. I am extremely happy to be here visiting the Department of State of a country with which we share a very important relationship. Y le agradezco a la Secretaria de Estado, señora Hillary Clinton, el tener la amabilidad de recibirme y poder dialogar de manera abierta y transparente. And I want to express my thanks to the Secretary, Mrs. Hillary Clinton, for her kind welcome to me here, and I look forward to holding an open and transparent discussion. Y quiero decir que mi intención acá es venir a fortalecer estas relaciones que son buenas, pero tenemos que mejorarlas aún más en el periodo que me toca de gobierno. And I want to say that it is my intention to strengthen the relationship between our countries, a relationship which is good, but I hope that during my administration it will become even better. Muchas gracias. Thank you so much. Welcome. Thank you. Thank you.